Amigo ya no me quiere contestar. Normal, supongo. Ya no me deja hablar para el viejo. Voy a coger un cacho, ¿no? No. About time. Everyone's finally arrived. Let the hey, metal-headed moron. Welcome to a larger scale function. Humans are birds with important concerns and sometimes relieve themselves through vulgar communication. In these situations, assume that your actions warrant the unique reprimand and respond with polite subservience. Are you looking at me, idiot? I maintain complete observation of my surroundings. A tough guy, huh? I hate your better than flesh. I've half a mind to kick you in the bolts right now. Provided your capacities are aligned to the I am equipped with multiple means to incapacitate. Interaction failed. No sé si es un bug. ¿Solo era esto o había algo más? Esta pantalla sigue encendida. Aquí está todo muerto. Ya no tengo lo otro. Por aquí no hay nada. Aquí hay una puerta, pero no me deja. No me da la sensación que me deja abrirla. Vaya, pues volver para abajo. Ay.
me tropecé con una mesa y dejé caer la tarjeta principal, lo cual ya no importa. Bitcoin está ahí, está ahí. Una mesa. ¿Qué debe ser esta? Vale, eso es el terminal otra vez este. Para una taza. No sé qué hacer. Vale. Ahora lo entiendo. Claro, no se refería a la otra habitación. ¿Qué pasa si pongo aquí? This time. Oh, thanks for returning that. Your gratitude was not my objective. I require access to the overrides. Right. Bad news. This isn't the terminal you need. Primary access is down 2 more levels, and the whole laboratory's flooded. How did the laboratories become flooded? They were designed with an emergency flush valve in case of contamination. Someone must have initiated it before this block lost power. Backup generators are active now, but the flush never completed. Then this water is contaminated. Nah, it's clean. Must have been something else they were trying to get rid of. Or someone. Are you still unwilling to assist me? It's not a matter of will. Or want, anyway. It doesn't matter. I couldn't help you even if it was. Flushing the water takes way more power than I have access to. I will shut down this entire facility if I have to. Do whatever it takes, huh? There is a way. Reveal it. Please reveal the means. Sometimes following rules and fitting parameters has... well... See behind me? It appears to be some sort of stasis. That's right. For droids who've been validated,
ready to be reshipped. All their power cores stabilized to one stasis matrix. That's a lot of juice. You can drain them. No, you can. Overclock the matrix and reroute the power to boost your emergency flush. You can fry them. I may need to save Joseph's. One human life, Arid? Press that button if you, well, if you want to. This is your choice to make, Arid. Experienced a power surge and is currently inoperable. Nada el cuidado ese. Yo creo que me está utilizando para que van a escaparse de aquí. Pero me deja, hay un vaso. Ah, mira, una máquina de café. Babosa de colmena, no me jodas que estaban aquí las babosas. La babosa de colmena es tal vez la más fascinante especie local que hemos descubierto. Es capaz de crecer a un tamaño masivo y se puede reproducir asexualmente cuando no hay una pareja disponible. Estas grandes babosas de colmena se convierten en reinas de cada colonia y son más grandes que las babosas que vemos normalmente. Una reina cicla por dos estados biológicos, nidificación y búsqueda de comida. Cuando tiene suficientes reservas de nutrientes, una reina precisa una nidada de huevos para después entrar en un estado de inactividad mientras los incuba. Una vez que los no están, ella volverá a buscar comida. Este es tal vez el aspecto más interesante de la especie. La función principal de las demás babosas es buscar alimentos para regresar con la reina una vez que han consumido una cantidad adecuada de comida, entrando en su cuerpo a través de un orificio en su base. Las babosas depositan el material parcialmente digerido y regresan a buscar más comida. Este ciclo continúa hasta que la reina está lista para producir una nueva nidada de huevos. ¡Qué asquito! Un panel con información acerca del animal que estaba aquí dentro. Pez quijada. A primera vista, los pez quijada parecen ser común y corriente. Se vuelven interesantes cuando se entiende que son criaturas de situaciones extremas. Al estar a la proximidad de una pareja fértil, los pez quijada se obsesionan entre sí, siendo generalmente dóciles hacia las demás especies. Pero cuando están en aislamiento, se vuelven extremadamente agresivos. Para probar su velocidad territorial, los apagamos con una reja de metal, pero mordieron a través del acero. Esta pareja ha estado aquí por varios años ya y es muy segura. Thank you.
Hostia. That fish bit through solid steel to catch those insects. My armor would not withstand it. I will have to avoid the water. ¿Qué es insectos que brillan? Una tabla flotante. ¿Puedo usar esto para...? Objeto local que puedo coger. Oh, vale, espera. ¿No? Casi. En serio. Fuego. No. 1, 2, 3, 4, 5. Fuego. ¿En serio? ¿Y si disparo aquí? Está muerto. Ahora puedo entrar al agua de manera segura. Estás muerto, ¿no? Uy. Si giro la cámara, cambia el reflejo. Bueno. Pequeña falla. This terminal's cables are severed, likely by that fish. I cannot interface with it manually. I may be able to network through the terminal and access the power matrix remotely. Connection established. Vale, voy a seguir un poco, a ver si puedo hacer algo más. Vale. Connection. No puedo. Connection terminated. Sabía que me servía para algo. Este tipo de pescado. Llevar las entradas conmigo no sea suficiente para engañar a su pareja. Necesitaré cubrirme con ella de alguna forma. Vale. Quizá me estoy anticipando a cosas. Pero... bastante pegajoso que huele a bíceps de un pez. Vale. Muchas gracias por la visita, espero que os haya gustado.
si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle al like.